humongous fan of Alien and Predator. I mean, I think you'd be hard-pressed to find anyone who's seen those movies as many times as I have. I didn't come up with an idea of an Alien versus Predator film. I mean, that was very much hinted at in Predator 2, of course, where you saw Danny Glover go inside the spaceship. He saw the alien head inside the Predator spaceship. And then Dark Horse did a fantastic series of comic books, the AVP comic books. I had an idea for a movie like this pretty soon after that. I thought, you know, if you're going, I mean, just for fun, because, like, you know, at the time I hadn't made a movie, and who was going to give me an opportunity to make a big film like this? Al día de hoy que grabamos este video han pasado 34 años desde que el teniente Harrigan derrotara a un terrible depredador que estaba de caza en la ciudad de Los Ángeles. Todavía faltan 170 años para que Ripley se suba en una nave rumbo al espacio. Descubren esta continuación de Depredador 2 y precuela de Alien el octavo pasajero y el origen de la corporación Weyland-Yutani. Presencia también el origen de una guerra de razas extraterrestres que lleva miles de años activas. ¿Es tiempo de caza? Es tiempo de Alien versus Predator. La historia de esta confrontación lleva mucho tiempo en espera entre los seguidores y fans de la franquicia de Alien y Depredador. Así que vamos desde el principio. Todo este entuerto arranca en 1990. En ese año se estrenó Depredador 2, dirigida por Stephen Hopkins. Recordemos que en sus minutos finales pudimos ver en una sala de trofeos de los depredadores, justo esa misma lucía muy claramente una calavera de un alien. Rápidamente el entusiasmo entre los que seguíamos a estas letales criaturas se disparó por las nubes. Todos imaginamos una película que filmara una confrontación directa entre ambas especies. Y esto no era para nada descabellado, ya que especialmente cuando ambas franquicias eran propiedad de la ya desaparecida Fox. Sin embargo, y de manera decepcionante, los años pasaron sin que ningún verso de estas criaturas viera la luz. A lo sumo, lo máximo que pudimos ver fueron las secuelas de Aliens, que fueron Alien 3 de 1992 y Alien Resurrection del año 1997, y los cómics de Dark Horse dedicados a Alien vs Predator, con estupendos guiones de Mark Verheiden y dibujos excepcional de Mark Nelson. El primer número de esta serie limitada tuvo que ser reeditada, escuchá, hasta 6 veces, ya que llegó a vender más de 500.000 copias. De esta forma se convirtió en el cómic de mayor éxito en aquel tiempo, dejando al margen las que editaban Marvel y DC. El tiempo pasó y pasó sin saber nada de estos extraterrestres, hasta que en el año 2004 por fin nos llegó a las pantallas del cine de todo el mundo, de everywhere, Alien vs Predator. Este film suponía por fin la confrontación fílmica que tanto tiempo llevaba en espera. Para ello se contrató a Paul Anderson, un realizador que por aquel entonces se había encargado de llevar al cine la adaptación del videojuego Resident Evil en el año 2002. Además, también presentaba en su currículum vitae una obra tan sobresaliente como lo fue la película de Event Horizon del año 1997. Anderson se ocupó de la dirección y del guión, tratando de encajar piezas con las especies presentes en todas las películas. Obvio, me refiero a humanos, como así también a los depredadores, vistos como antiguos dioses que visitaron la Tierra hace millones de años. Nada raro si tenemos en cuenta ciertas estelas y restos arqueológicos sobre las visitas de extraterrestres en la antigüedad. No nos olvidemos de los aliens, que son sus presas premium para poder probar el valor de estos depredadores. Anderson intentó mantener una cierta coherencia con aires de precuela a todo lo que se había visto en la saga. En este sentido, la creación es Charles Bishop Weyland, un empresario multimillonario cuya empresa fue absorbida por la corporación Yutani a su muerte. Así pasó a ser la todopoderosa Weyland-Yutani de la película Alien el Regreso, película de James Cameron del año 1986. Así pues, esta poderosa empresa ya conocía, escuchá esto, un datito, que los aliens a raíz de los sucesos de Alien Predator, o sea que ya los conocían, Bola con esa, Hay que decir que el director inglés hizo lo que buenamente le dejaron hacer con un pobre presupuesto y un limitado tiempo de visionado. Anderson solo dispuso de 60 millones para un film de esta envergadura resultara totalmente irrisorio. Por otro lado, la duración del film viene a ser la estándar de 100 minutos. El propio Anderson dijo: "No podíamos rodar más de esto con lo que teníamos. De hecho, y a vistas de estas trabas, lo hizo bastante bien. La verdad que lo hizo bastante bien. Además, aquí no se trataba de hacer un film a la altura de Alien de Ridley Scott del año 79 o de Predator de John McTiernan del año 87. Ambas películas son inalcanzables. En Alien versus Predator se trataba de mostrar en pantalla una buena zurra entre los aliens y depredadores, y esto se cumple y de sobra. ¿Podría haber sido la mejor película? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Ahora bien, no se puede obviar que este fue un film por encargo, y con normas obviamente se ha cumplido. Como consecuencia de todo lo anterior, esta película presenta aciertos y fallos muy evidentes, pero que a mi parecer tiene más aciertos que fallos. Entre los muchos aciertos que puedo citar una escena de acción bastante bien filmada, por lo menos para mí. Por ejemplo, esa en la que el depredador usaba a un alien como una especie de escudo. Un diseño realmente espectacular de los aliens y, por Dios santo, la reina alien que se mueve como si en verdad existiera. Tremendo, tremendo. Una conseguida ambientación en la pirámide y su laberinto. Por supuesto, los numerosos guiños a las primeras series limitadas de ciertos cómics de Alien vs Predator, con escenas prácticamente sacadas de su viñeta. Podemos decir la reina encadenada, la alianza humano-depredador o el símbolo en la cara de la protagonista. Y finalmente, el hecho de cambiar el ambiente de caza de los depredadores, que en su mitología siempre cazaban en ambientes calurosos. Y es curioso verlos cazar en unas condiciones totalmente opuestas. Al respecto de los fallos, entiendo que los mismos no son responsabilidad directa de Anderson, sino del presupuesto y el tiempo con el que contó. Aquí encontraríamos el ridículo tiempo de incubación de los aliens en el cuerpo de los humanos, la rápida presentación del equipo de exploración humano que da lugar, lamentablemente, a unos personajes totalmente planos y sin carisma alguno. Mera carnaza para los grupos extraterrestres. Por último, asombra la ausencia de sangre debido a una lastimosa clasificación PG-13 en busca de una mayor recaudación. Una recaudación que al final fue de 172 millones de dólares, siendo la más exitosa conseguida por un film con los depredadores como protagonistas. Y esto va bajo mi irrenunciable gusto personal. Los puntos positivos se alzan sobre los negativos. Así pues, al final de todo, consiguen salvar el film de manera muy notable. Eso sí, insisto, no debemos olvidar el tipo de producción que tenemos delante. Del mismo modo, no debemos buscar comparaciones imposible, la verdad, no tendría ningún sentido. De las interpretaciones hay muy poco que comentar. Tal y como expuse antes, los personajes humanos están muy poco trabajados, no tienen carisma y no empatizás con ellos. Ahora bien, es justo resaltar la esforzada labor de Sheila Latham en el papel protagonista de Alexa Good. También es de justicia llamar la atención y de la siempre agradecida presencia de Lance Henriksen. Esta película retoma su papel de Charles Bishop Weyland, el comentado nexo de unión con las sagas. Más allá de Sheila y de Lance, también podemos destacar la presencia de Ian White, el gigantesco actor especialista que da vida a los diferentes depredadores de la película. Depredadores que se mueven con menos agilidad a causa de las armaduras que llevan para protegerse del entorno nevado. También debemos resaltar también el trabajo del especialista Tom Woodrow Jr. metido en el pelaje de los diferentes aliens. Esto no le era para nada extraño, ya que junto a su compañero Alex Gillick es un habitual en estos menesteres de la ya citada Alien. Well, the Queen Alien this time around is a very active and intelligent creature. Not that she isn't still seeking revenge and just generally pissed off that people are messing with her and her brood, but I think what we were looking for and what Paul was looking for was a sophistication of movement. Our animatronic is a very sophisticated version of the Queen. We have about 47 or 50 points of movement on her, all hydraulic. She's a big thing. She stands 15 feet tall. She's got about an 8-foot long. Y lo mejor para mí con respecto a los aliens es obligatorio detenerse en la reina alien. Esta fabulosa criatura fue recreada siguiendo los diseños originales del propio James Cameron para Aliens, el regreso. En su momento, Cameron tuvo que emplear una reina, se puede decir, más grande, más gruesa, para poder darle movimientos en su interior. Ahora en esta película se tenían todas las técnicas necesarias para crear a la perfección la primera visión de Cameron. De esta forma crearon una reina animatrónica e hidráulica de 5 metros con 47 puntos de articulación totalmente estilizadas. También usaron una versión en miniatura a escala 1:3 y también se creó una reina en modo digital en una computadora. Alien versus Predator es una película que luce francamente bien para los 60 millones que costó. Además presenta en pantalla una lograda ambientación con la mejor reina alien que se ha visto en una película de estas especies. Debo confesar, queridos amigos, que Alien vs Predator es un placer culposo. Siempre que la pasan por el cable, tiro el ancla en ese canal y la veo y la disfruto. Si me preguntan por qué, el por qué no sabría responderles de manera objetiva. Me gusta casi todo lo que veo en la película y el tercer acto, de la verdad, me parece que es sublime, con uno de los mejores finales de todas las películas de esta saga. Así que, ¿qué les puedo decir, amigos? La verdad es una película que me encanta a más no poder. Así que espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribirte y nos estamos viendo la próxima. Chao, chao.